con esa. Ahora vas a ver quién soy. ¿Cómo? Ya, está bien, voy para allá. Martina, todos estos días he estado tratando de averiguar maneras románticas para escribir cartas. Porque algunas chicas dicen que las cartas son románticas, a diferencia de los maestros. Pero como tampoco tenemos computadora, eso no importa. ¡Ay, qué romántico! Yo no entiendo cómo puedo ser romántico con un pedazo de papel. Aunque claro, si te pudiera mandar un mail, sería más fácil porque hasta podría darte una tarjeta virtual con corazoncitos y globo. Y esa cosa romántica que alocan a las chicas bonitas como tú. ¡Es un poeta! Pero ahora tengo que ir al grano, porque esta es una carta de amor. Y los caballeros tenemos que ser siempre bien directos. Martina, la pregunta es, ¿quieres ser mi enamorada? Atentamente, Diego, postdata. Di que sí, porfa. ¡Sí! ¡Sí quiero! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí! A mí no me estés ocultando cosas, James, ¿ah? Yo te he visto. Estás celoso porque la Pepa está con el Jonathan. Te pediría, por favor, Benita, que no inventes historias. A mí no me importa para nada que esos dos jovenzuelos estén en amores. Ah, sí. A ver, júralo. Lo juro. No te creo. Entonces, ¿por qué me preguntas? Porque creo que vas a decir la verdad, pero estás jurando en vano. Benita, contigo no se puede. Ahora, barre sola. ¡Oye! ¡Oye! ¿Y a este qué le picó, ah? Tranquila, tranquila. Estoy trabajándolo. ¿Sabes qué, Benita? He estado pensando en algo. ¿Qué te parece si al Jimmy le traemos un amiguito así, gay? ¿Qué? ¿Ya terminaste de gritar? Disculpe, Felipe, pero solo voy a hacer entrar a Angelita. ¿Y a mí por qué no? Debe ser cosa de mujeres. Sí, cosa de mujeres. Ustedes me discriminan. Cuéntamelo todo y exagera. Angelita, te he elegido a ti por tus comprensiones del amor. Ay, me lo imaginaba, es mi fuerte. ¡Desembucha! Diego me cayó. En su carta dijo si es que quería ser yo su enamorada. ¿De verdad? Ahora voy a ser amiga de unos enamorados. Ahora le voy a responder que sí en otra carta. Ay, no creo que sea necesario. Con tanto grito ya debe haberte escuchado. Esa es la carta que le he escrito. Hola, Diego. Sí quiero. Atentamente, Martina. ¿Eso es todo? Iba a poner querido Diego. No, pero muy lanza. Así como que tócame que soy realidad. No, 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 nada que ver. ¡Es mi carta! ¿Por qué tanto aspaviento, Jimena? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre que le vas a hacer un escándalo a Gonzalo a puertas de tu boda? ¿Qué te pasa? Se acabó, mamá. Yo no puedo seguir así. Yo no puedo dejar que me humillen de esa manera. ¿Pero de qué me hablas? Encontrar a Gonzalo besándose con la estúpida de Ana en mi cara ya es demasiado. Yo no puedo permitir que se burlen de mí así. Ay, por favor, tampoco es para tanto. Claro que es para tanto, mamá. Claro que sí. Yo puedo conseguir a quien se me dé la gana. ¡Mírame! Soy linda. Todos los hombres se mueren por mí. Yo hago así y tengo 20 estúpidos en la palma de mi mano. ¿Y ahí? 20 estúpidos. Con mucho más plata que Gonzalo y que me van a tratar como me merezco. Con Gonzalo se acabó. Yo me harté. ¿De qué me estás hablando? Que no me voy a casar con Gonzalo, mamá. No lo voy a hacer.